Carros OK, el magazine automotriz lleva lo mejor del mundo a los 5 continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOK.com y conducido por Juan Tábara Valladares y Mili Barba. Síguelo en www.carrosok.com. Por nuestro canal de videos en YouTube, por radio y televisión nacional, llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com. Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, headhunter de todas, la mejor. Efecto ambiental, responsabilidad global. La 97 FM Stereo, siempre frecuencia. Apumaki Stereo, Baxi Parfums. Compra, vende, tasa, valoriza tus vehículos e inmuebles. Visítanos en nuestra tienda www.carrosok.com. Antes de dar inicio a nuestro programa semanal Carros OK, el magazine automotriz, les hacemos conocer que llegó para la venta la pickup Nissan Frontier Turbo Diesel 2016 4x4. El auto es de fabricación y modelo 2016, motor 2500, caja automática. El actual y único propietario la usa muy poco, lo que explica los menos de 142.000 kilómetros en 8 años después de haberse adquirido en el 2016, que indican haberse recorrido solo 17.750 kilómetros anuales, muy por debajo del promedio de 30.000 para esta categoría de vehículos. El aire acondicionado, tanto como el tapizado en cuero para sus dos filas de asientos, constituyen buenos elementos de confort, sobre todo cuando se la conduce en la selva o en el norte peruano, donde el calor es sofocante que, al activarse, enfría perfectamente, brindando excelente nivel de disfrute de los hermosos paisajes que ofrece Perú por donde se nos ocurra conducirla. A pesar de que una gran cantidad de personas del interior de Perú están acostumbradas a comprar otra marca de su paisana japonesa Nissan NP, 300 Frontier ha demostrado que es una buena opción en este tipo de versiones de camionetas pickup. Algo sumamente importante para cualquier usuario es contar con una buena red de concesionarios ubicados de norte a sur. En el centro y oriente peruano se puede conseguir repuestos y servicios a precios muy accesibles y por debajo de la marca líder con la que compite. Los aros de aleación y los neumáticos de buen performance le dan el toque de distinción para presumir con los amigos cada vez que salgamos a cualquier reunión, ya que se puede usar para el trabajo y para disfrutarla con la familia. El protector de la cabina ayuda a que podamos llevar todo el equipaje que queremos sin que los amigos de los ajenos vean que tenemos guardada en esa área. Interior y exteriormente, Nissan Frontier Turbo Diesel 4x4 2016 se encuentra en excelente estado de conservación general. Interesados en verla para comprarla, contactar al más 51-998-24-39-23 vía WhatsApp, llamada, mensaje de texto o por cualquiera de las redes sociales de www.carrosok.com. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, autoridad automotriz. Un saludo también para todos nuestros amigos que están ahí semana a semana viendo Carros OK, tanto en la web como aquí en YouTube. Hola Mili, ¿qué tal? Sí, efectivamente, saludos para todos nuestros amigos de Carros OK y para aquellos amigos también que no se suscriben, queremos decirle que se suscriban, por favor, necesitamos de sus suscripciones. Mili, ¿sobre qué vamos a tratar hoy día? Hoy día vamos a ver más o menos con el semáforo, ¿no? De lo bueno y lo malo. Alguna de las marcas. Eso es lo que está pidiendo la gente que nos sigue, eso es lo que está pidiendo. Bueno, empecemos entonces con el modelo más icónico de la marca que ocupa el primer lugar en Perú. En este caso, el automóvil es el Toyota Yaris. Yaris es vendido en todos sus modelos y con todo lo que tiene, ¿no? Porque dentro del Yaris hay el que es súper simple, que no tiene nada.
Claro. Y también hay algunos Yaris que tienen algunas cositas. Sí, hay una versión básica y una versión ya más completa. La versión automática es una de las más completas. El Yaris reemplazó al Toyota Tercel. El Toyota Tercel es un excelente vehículo que llegó hasta el año 1999. El Yaris lo reemplaza a partir de 1999 para convertirse prácticamente en el modelo caballito de batalla de la marca japonesa Toyota, que lo ha impulsado sus ventas y ha permitido que se ubique en el ranking de las primeras 10 marcas. Bueno, y a lo largo de 24 años. No, más de 24 años prácticamente. Ah, claro, o sea, el Toyota Yaris, claro, 24 años y efectivamente liderando el mercado. En algún momento el Kia Rio le quitó la supremacía, pero luego se recuperó Toyota Yaris para impulsar su desempeño, y ese desempeño exitoso que ha tenido no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de todo el mundo. Por ejemplo, en Europa ha recibido premios internacionales, ha sido considerado uno de los mejores vehículos, ha tenido el premio al auto del año. Entonces, el diseño, la forma como ha sido construido, ha tenido un impacto muy positivo realmente en el modelo. En el modelo, pero por ejemplo acá en Perú se vende mucho el más simple. Claro. No tiene nada, porque creo que no tiene ni las lunas automáticas. Sí, en realidad eso prima y eso obedece básicamente a lo que siempre hemos comentado, Milly, es el hecho del ingreso per cápita. Mientras que un europeo gana en promedio, comparando solamente España, ¿no? España el ingreso medio de un español está encima de los $35,000. Si eso luego lo llevamos al mercado japonés, está encima de $45,000. Lo llevamos al mercado norteamericano, está encima de los $75,000, $85,000. El mercado canadiense igual. Entonces, mercados latinos como el peruano, que tiene sus ingresos per cápita muy por debajo de todo el hemisferio norte, ¿no? Porque aquí hay que ver, por ejemplo, el sur global prácticamente es el que anda deprimido en todo, ¿no? El norte es el que prácticamente es el predominio de todo, y lamentablemente las tecnologías, los avances que hay en todos los sectores tecnológicos, no solamente en la industria, primero llega a esos lugares, pues, ¿no? Cuando se lanza el mejor modelo de un celular, llega primero a Europa, ¿no? Porque ahí es donde se mide más o menos el comportamiento, y luego se arrastra ya a regiones como las de América Latina, el Caribe y países pobres, porque el ingreso realmente es deprimente. Por ejemplo, en Colombia el ingreso está estacionado hace mucho tiempo en $6,700 anuales. El peruano, $7,125. Por ahí he visto una cifra que ya lo ponen en $7,800. La verdad yo no sé de dónde, ¿no? Pero en fin, eso es lo que marca más o menos la pauta de por qué la configuración se va, digamos, de mala a deficiente realmente, ¿no? Pero claro, ya es exagerado. Hablábamos durante varios programas, y creo que siempre se habla aquí, sobre la importancia de la seguridad, sobre la importancia de las bolsas de aire. Y estos modelos básicos tienen también lo más básico, hacen la seguridad. Lamentablemente sí. Entonces, pero hay que retomar el hecho de que, por ejemplo, Toyota es una marca buena. Ha tenido por ahí sí algunas complicaciones, pero por ejemplo, decía yo que el Toyota Yaris gana el premio al vehículo del año en Europa. En el año 2000. Pero ese también ya hace 24 años. Claro, también gana. O sea, que haya ganado el premio, o que haya vuelto a ganar el premio después. Claro, también gana el premio a la seguridad. Gana también premio en Japón, premio al vehículo del año. En el año 2000. Pero por eso, pues, hace 20 o 24 años. O sea, dos décadas, ¿no? No había la tecnología que tenemos ahora. No había nada de lo que hay ahora. Entonces, en ese momento sale, y lo simple, en ese momento, para ese segmento, le da para esos premios. Claro, pero acá estoy revisando, por ejemplo, Milly, hay un premio en el 2021 también. En el 2021 tiene un premio
de al primer modelo, es el primer modelo que recibe este premio, este vehículo, es el carro del año en Europa en el 2000 y en el 2021. O sea, ese es el último premio. Es el primer modelo Toyota en recibir ese premio. El primer modelo en recibir ese, sí. Pero también ha sido líder en ventas en Europa, o sea, si bien es cierto... Pero ¿recuerdas en alguno de los programas que estábamos viendo cuáles eran los carros más vendidos a nivel latinoamericano? Creo que llegamos hasta México, Centroamérica, y Toyota estaba solamente en un par de países. Claro, por ejemplo, lideraba en Colombia, también estaba en Perú, también estaba también en Portugal, me parece que revisamos, y Toyota lideraba esos mercados, pero también lidera en Europa, en Japón también estuvo punteando, ¿no? Ahora, acá por ejemplo tenemos un tercio, dice que de las ventas se generaron en Europa en el año 2022. Pero, y por ejemplo, en tu opinión, ¿qué cosa es lo que hace que este modelo Yaris permanezca con gran... En los mercados donde Toyota vende mucho, este modelo sea el más vendido, por ejemplo en el Perú? ¿A qué se debe? Mira, primero, desde mi punto de vista, creo que tiene que ver con el tema del ingreso. Segundo, porque el consumidor peruano y en general el consumidor en vehículos es muy conservador. O sea, se va a la marca que ya le da cierto... Mejor malo conocido. Claro. Diríamos así. Y por otro lado, de repente también ya hay gente que sigue, lo que Carros OK ha venido proponiendo, que compren vehículos que tengan un menor nivel de depreciación. Sí. Entonces eso es muy importante. ¿No? Porque claro, un vehículo que se deprecia, porque todas las marcas, aún sea la marca... que venga liderando el mercado durante muchos años, todos los vehículos se deprecian, no hay excepción. Si alguien piensa que compra un vehículo ahora y que dentro de 4 o 5 años que lo quiera vender, va a esperar un valor encima del valor que compró el carro, eso es imposible, eso no va a ocurrir. De ahí también la importancia de decirles a todos los que están en este momento, quizá en la disyuntiva, entre comprarse un departamento, una vivienda o un vehículo, que en muchos casos la deuda o el crédito que van a recibir está por ahí en tiempos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que lo tomen muy en cuenta. Claro, porque no hay punto de comparación entre comprar un bien inmueble, claro, y comprarse un vehículo. Claro. No hay punto de comparación en eso. Definitivamente es mucho más rentable comprar un terreno, incluso de repente, si va a gastar $15,000 en un vehículo, que lo van a comprar financiado, puede ser en 4, 5, 6 años o en el tiempo que consideren de acuerdo a sus ingresos, y tienen la oportunidad de comprar un inmueble, como mencionas tú, Mili, puede ser de repente, aunque sea un cuartito pequeño, sí, ¿qué importa? Porque la persona que no tiene nada, si se compra, si tiene $15,000 o tiene la posibilidad de endeudarse, es sujeto de crédito, que ese es otro grave problema, porque con 80% de informalidad en el Perú, prácticamente nadie es sujeto de crédito, pues, ¿no? Y la gente que ha sido sujeto de crédito por efecto de la pandemia, que ha perdido su chamba, que no tiene trabajo, que le han recortado sus sueldos o sus salarios, entonces se ha quedado prácticamente sin ingresos. Lo único que le queda es simplemente guardar para su comida, para su pasaje, para su mantenimiento de su hogar. Y si tuvo deudas, lamentablemente, pues no las paga, no las puede pagar, y va a una central de riesgo donde lo sacan del sistema. Lo anulan del sistema. Claro, y queda como un NN, como un desconocido prácticamente, ¿no? No, y esa situación también abarca hasta para conseguir trabajo. Claro, porque efectivamente, mira qué tan importante es eso, ¿no? En la central de riesgo,
entonces ya no da la confianza. Sí. Depende de la carrera de la persona también. Sí, sí. Ya no le da la confianza a la empresa y de plano los eliminan. Claro, efectivamente, eso es algo muy importante. Fíjense, amigo, cómo es que ustedes necesitan conservar su credibilidad financiera. Sí. Porque si se pierde la credibilidad financiera, yo no había tomado en cuenta, Mili, lo que tú acabas de decir. O sea, quedas, si bien es cierto, quedas relegado de los créditos, de los, ¿no?, créditos, de los, pero también quedas relegado, pues, del sistema laboral, ¿no? Sí. O sea, del mercado laboral, quedas eliminado por completo, porque ahora las compañías miran también a la persona por el lado del nivel de crédito que tiene y por la reputación de crédito que tiene. Así antes es. Se evaluaba de manera, se discriminaba en realidad, porque la Universidad Nacional se la dejaba de lado porque se asumía que la universidad privada era mejor que la nacional, ¿no? Cuando en realidad es a la inversa, ¿no? Lamentablemente. Parece que hubo un cambio, se dieron cuenta en realidad que la Universidad Nacional, el alumno investiga mucho más que el de la privada, pero también eso obviamente depende del alumno también, ¿no? Sí, pues, porque la discriminación que existe en las empresas grandes, entre comillas, en las grandes, en las medianas, es en este momento por la universidad de la que proviene el aspirante a ese puesto de trabajo y también por la parte económica. Sí. Hay otra cosa, fíjate, Mili, para que el usuario, la persona que nos ve y la marca de repente que nos está viendo, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, no crea que ese es un invento nuestro. Estamos usando inteligencia artificial y a través de la inteligencia artificial le he preguntado de toda la generación del Toyota Yaris cuáles son los defectos. Inmediatamente me ha respondido que los defectos que encuentra han sido las bolsas de aire. Uh-huh. En los problemas. ¿Pero qué cosa de la bolsa de aire? A ver, leamos lo que dice. Un número significativo de quejas se relaciona con fallas en los sistemas de bolsas de aire, con 74 reportes en total. Uh-huh. En realidad, no especifica bien, tendría que volver a preguntarle. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, ¿ya? Para que nos diga exactamente cuáles. Pero ya está diciendo que hay 74 reportes en total, pero no dice ¿cuál es el periodo? ¿Cuál, exactamente? ¿Cuáles fueron las fallas? A ver, el tema de problemas eléctricos dice que hay fallas en el sistema de iluminación y en los elevalunas. Los problemas eléctricos han afectado a más de 2.5 millones de vehículos, que ha generado campañas de retiro a nivel global. Las campañas de retiro son los recall que las compañías hace esos llamados para retirarlos. Cuando se detecta en algún vehículo que tuvo una falla en la producción, porque hay que recordar, amigos, que las fábricas en realidad solamente se han dedicado ya al diseño. Las fábricas no fabrican. Es decir, solamente tienen el... tienen el nombre de fábrica. Claro, tienen el nombre de fábrica, de ellos desarrollan el modelo, lo plantean y lo mandan a diferentes lugares donde la productividad es buena y es económica, ¿no? Entonces, eso genera, bueno, que se vaya, pues, a destinos totalmente diferentes donde están. Y la mayoría aterrizó en China. Ahora, como China el per cápita ha crecido a $12,500, se han ido ya hacia Brasil o se han ido hacia México. México ha impactado muchísimo en su nivel de ingreso, está en $11,500. Entonces, por ahí las marcas se han desplazado. ¿Por qué? Porque si un norteamericano, como decíamos hace un rato, gana $75,000, entonces la marca dice, oye, ¿yo por qué voy a pagar $75,000 si me lo pueden fabricar eso en China? Me lo pueden fabricar en Tailandia, en Indonesia, en África, en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Chile no tiene industria, en Colombia. Lo pueden fabricar, pues, en cualquier lugar del mundo mucho más barato, ¿no? Entonces, cuando detectan las fallas, las marcas, por un tema de responsabilidad corporativa, hacen un llamado general a nivel del mundo y recogen todos los modelos con las fallas detectadas. Con las fallas que se detectaron, ¿no? Entonces,
hay reemplazos, ¿sabes? O sea, no crean que es el hecho de que ya, bueno, Toyota tuvo problemas, uy, qué malo. No, no, no. Aquí hay que tomar en cuenta los recall. Ocurre a nivel de todas las marcas. Ese es un tema de responsabilidad. Lo otro es que se han detectado fallas también en el sistema de frenos. Se han reportado... ¿En la transmisión? Ah, ya, en el freno. Sí, se han reportado problemas en la pastilla de frenos que... Que suenan, que chirrian. Suenan, sí, que chirrian, y fallos en el sistema de frenos en general. Bueno, en realidad ese tema de los fallos de freno no es solamente en esta marca. Hay marcas, por ejemplo, como Mitsubishi. Yo recuerdo que yo trabajaba para Mitsubishi y cuando me dieron para vender una Montero, una 3.5, el vehículo no frenaba. Entonces yo le pregunté al dueño y le dije, ¿pero por qué? Lo que pasa que le puse otro tipo de pastillas que la marca me recomendaba, ¿no? Entonces ahí es otro problema también. Habría que ver, por ejemplo, por qué había esa falla. De repente la marca dice, usa esta pastilla. Sí, puede ser. Y la gente pero, usa una pero alternativa. Pero si fuera, ¿no?, eso, no estaría en la pregunta que has hecho. Bueno, sí, pues, ¿no? De repente quiero ser un poco no tan malo con la marca, pero en realidad, pero ocurre, pues, y eso, ¿no?, es lo que está diciendo la inteligencia artificial. Claro, eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que ha encontrado a nivel global. A nivel global. Y en el tema de transmisión dice... Porque acá hay un punto importante. Cuando usamos la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial, uno le hace una pregunta... Y respecto a lo que está publicado, esta responde. Exactamente. Porque vio todo a nivel global, claro. Encontró. Y no esto es que se invente. Claro, lo que pasa es que esto es más puntual, por ejemplo, que cuando entra uno a un navegador, el navegador te va a mostrar una serie de URLs, ¿no? Entonces acá es más puntual. Sí. Te manda la información en una. Bueno, y habría que ver también no, pero en hay qué que seguir, se ha basado. Hay no, que seguir, por ejemplo... Antes de seguir en qué se ha basado, porque bueno, siempre te sale ahí... No ha salido, no sale acá. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Acá tiene varios videos que ha visto en el mercado. A ver, vamos a mostrar más. Que hay unas imágenes, ha visto videos, pero no nos está mandando ahí. Nos manda una galería, pero sí ha mostrado, digamos... información de lo que se ha publicado. Claro. De lo que se ha publicado a nivel internacional. Pero eso es importante decirle a las personas que nos están viendo, porque hay la creencia de que cuando se utiliza inteligencia artificial es superficial la información. Es cierto que en algunos casos nombran de dónde han sacado la información, la inteligencia artificial. Entonces, aquí faltaría agregarle a tu pregunta con fuentes. Ah. Para que diga de dónde ha sacado la información. Bien, pero le puedo hacer claro, una pregunta en la siguiente, en la siguiente claro, ¿no?, lo mismo vamos a evaluar. Le voy a hacer la pregunta de dónde saca la información, a ver. Entonces, tenemos acá transmisión. Algunos modelos han presentado vibraciones anormales debido a montaje defectuoso del motor, especialmente en versiones... con transmisión manual, o sea, las fallas han sido más en mecánicos que en automáticos. ¿Por qué? Porque los automáticos, por ejemplo, tienen un sistema de transmisión totalmente diferente, que viene, por ejemplo, con la CVT, que son ya otro sistema, digamos, más inteligente, a diferencia de la caja mecánica, ¿no? La caja mecánica tiene componentes que de repente fallan mucho más. ¿Por qué? Una de las razones de la falla de las transmisiones manuales es porque la gente... mantiene el pedal en el embrague. También. Maneja con el pedal en el embrague, mientras que en el carro automático no hay necesidad de manejar con el pedal en el embrague. O sea, simplemente tú le enganchas, sales, por ejemplo, tiene la posición parking, que es el P. Y ahí supongo que en el automático lo que falla también será el freno. Claro, los frenos, exactamente. El acelerador y el freno. Claro, muchas veces vas con el freno. Siempre y casi no, siempre, y sobre todo las personas que están aprendiendo a manejar, las personas que no tienen mucha experiencia en la conducción, andan siempre pisando el freno. Es que también por dónde vayas manejando. Bueno, eso sí, si manejas, por ejemplo, la de Lima. Sí, si tienes constantemente pendientes
No, pero también, claro, eso subidas y pendientes, subidas y bajadas, pero también si la gente maneja, por ejemplo, asuman, amigos, ustedes los mexicanos que están en el Distrito Federal. El Distrito Federal es una desgracia para manejar, es horrible. Ahí si alguien va de visita, preferible que tomen el subterráneo, pues el sub, sí, en el sí. metro, ¿no? Porque la verdad en muchas ciudades, en muchas ciudades, ¿no? Se ve que es mejor el transporte público. Exacto. Que el tomar un taxi. Exacto. Uno, porque es carísimo. Es carísimo. ¿Y por qué es caro? Por el tráfico. Y sobre todo por el taxímetro que tiene, ¿no? Claro. Porque la gente, por ejemplo, en Perú no está acostumbrada al taxímetro, ¿no? Imagínense que le pongan taxímetro al peruano, se muere. Yo recuerdo que en algún tiempo hubo. Claro, hubo taxímetro, pero desapareció, pues, claro, porque no era conveniente para nadie, pues, porque acá, o sea, imagínate. Ya lo habían arreglado para que te Pero yo hice un programa, Miri, respecto al tema de los carros autónomos. Un carro autónomo en Perú se volvería loco, porque el robot no podría avanzar, porque tú le das la orden, sí. Llévame, estoy en La Molina, sí. Llévame al Cono Norte, me voy hasta el Cono Norte, al metro del Cono Norte, ya. Pero el robot te diría, no puedo avanzar. O sea, se alocaría realmente, porque tiene un tráfico insoportable. Eso, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con los servicios esos de mapas. El Waze, el Google Maps, se alocan, pues. O te manda por lugares... Mira que has tocado una cosa muy importante, porque los GPS están mirando desde arriba, ¿no? Pero de pronto ya no saben qué hacer, pues. Se ¿Por qué? Bloquean, porque, por ¿no? ejemplo, en muchas de las ciudades, sobre todo latinoamericanas, Sao Paulo, por ejemplo, las autoridades también utilizan... Un año antes y un año después de las elecciones, el supuestamente arreglar las calles. Ese es otro. Entonces me he encontrado con problema. Que el Waze o el Google Maps te manda por una avenida que efectivamente o es de subida o es de bajada cuando está abierta. Claro. Pero sí. Cuando está cerrada está y te sigue muerto. Mandando por ahí porque se alocó. Se alocó. Porque exacto. No ve exactamente. No ve la construcción que están haciendo, sí. O no ve que pusieron un desvío, no ve que han abierto una zanja y que ningún gobierno exige a las constructoras, sí. A las compañías pavimenteras estas, decirle, señor, ponga usted un cartel 500 mil metros antes, no en el listo. No, cuando lo pega a un metro, pues no te pases. O sea, es una. Y bueno, si todavía fuera un metro, pero a veces se lo ponen ahí, donde está el hueco, ahí está la señal. Lo peor es que si tú le reclamas a una de las personas, a mí me ocurrió un día en La Molina, me iba sin guía y había un desvío insoportable. Entonces yo traté, me metí al desvío y resultaba que ahí había una construcción, no se podía. Y me bajé al decirle, oiga señor, pero ¿por qué no pone un cartel más atrás? Pero esa persona 100 metros, que decide. No decía, señor, yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es tu jefe? Allá está. ¿Sabe qué? Se molestó el jefe. Yo fui, de verdad. O sea, yo soy de las personas que no me interesa. Voy y me enfrento con la persona, le dije, oiga señor, ¿no se da cuenta todo el daño que nos está ocasionando? ¿Por qué no tiene neuronas? ¿Por qué no abre sus neuronas y piensa, señor? ¿Por qué no se ubica usted como conductor en lugar de trabajador acá? Ubíquese como conductor y se va a dar cuenta todo el impacto negativo que está generando. Bueno, está pero generando. También aquí has tocado un punto que es importante. Y que la persona que no conduce, la persona que no maneja, no lo entenderá nunca. Jamás. Y es... El hecho de transportarse o de cambiar de lugar en un taxi, en un ómnibus, en un micro, en un bus, sí. De manejar, no lo va a entender. Sí, no lo va a entender porque nunca. Nosotros, el que va de copiloto o va de pasajero, tú te sientas, vas con tu celular. O sea, solamente hace que te lleven, pues, sí, ¿no? Y le pagas, llega, y le bueno, pagas, ¿no? Le pagas por lo que cuando, te va a llevar, ¿no? Pero cuando es la persona conductora, ese entiende. Claro, pero eso, ¿sabe qué, Emilio? Obedece a que no hay formación desde el colegio, pues. No, a los niños deberían enseñarles un curso de seguridad vial.
¿Para qué? Para que el niño no cruce la pista, para que el niño no atropelle a alguien, para que el niño no sea tan abusivo realmente cuando crezca, ¿no? Porque ahora que se está apuntalando, que se está sensibilizando, concientizando a la población, que use bicicletas, que use estos las patinetas y que se traslade así, esa persona cree que le va a ganar al vehículo. Claro. Y se cruza porque no tiene educación vial. No tiene educación vial, pues nunca le enseñaron. En el colegio nadie les enseñó. Por ejemplo, en Europa hay un sistema de educativo que le dice al niño qué es lo que debe hacer cuando ve un semáforo. Tiene que esperarse. La gente le torea al semáforo y se mete en verde. Sí. Se mete en verde pensando que tiene... No, no importa que el carro esté a 500 metros, no importa. No, hay que respetar. Hay que respetar, no importa. Y peor todavía que, por ejemplo, sí, las municipalidades son tan abusivas con el peatón. Ese es otro tema. Que le ponen un semáforo para que cruce, le ponen 15 segundos, 20 segundos. Sí. Mientras que al vehículo le ponen minuto y medio, dos minutos. Ese es un abuso, pues. O sea, se piensa en función al vehículo, no en función al peatón. Ese es otro tema que hay. Bueno, esa es educación. Regresemos a lo nuestro, mire. Eso dejemos a los políticos que lamentablemente no hacen nunca bien las cosas. Bien, el otro problema detectado por la inteligencia artificial es la calefacción y el aire acondicionado. Dice acá, problemas con el aire acondicionado que no enfría adecuadamente son comunes, a menudo debido a fugas o fallas en el compresor. En el motorcito. Claro, el compresor, hay mucha gente, por ejemplo, que vende su vehículo y dice, le pregunto, cuando he tenido la oportunidad de revisar el carro, ¿funciona tu aire acondicionado? Sí, pero nunca lo uso, dicen, ¿no? No, o sea, ahorita no lo estoy usando, no enfría mucho. Le falta aire nada más. A veces no es solo aire. No es el gas. No solamente es el gas de recargarlo, sino que el compresor, lo que tú acabas de decir, el compresor ya tiene problemas. O tiene también, de repente también es una falla que la gente no cambia nunca el filtro. El filtro se requiere cambiar. Y ahí hay que ver si de repente apesta y hay que botar ese filtro. Entonces hay que hacer una revisión también permanente del filtro del aire acondicionado y ver pues si el condensador está trabajando bien también, porque puede ser el problema el condensador y bueno, cambiar bueno, el condensador. Bueno, pero acá lo que dice, ¿no?, es por el compresor. Por el compresor, claro. O sea, aquí dice más, ¿no? Porque ha sacado que específicamente por años cuáles han sido los problemas. A ver, Mili, lea. En el año 2010 dice que se realizó un retiro masivo debido a 16 averías reportadas. Esto es en general. Y luego en el 2012 y en el 2015 se registraron fallas eléctricas que afectaron a billones de vehículos, lo que llevó a campañas de revisión, pero no dice de retiro. Claro, los recall. No, la campaña de revisión son esas. Ah, son de retiro. Sí, de retiro. Son los recall. Es el llamado para que la gente vaya. No tiene costo, ¿ah? La Asociación Automotriz de Perú estuvo haciendo, me recuerdo que me invitó a un evento sobre eso de los recall, que la gente tiene desconocimiento, no sabe la gente qué es un recall. En otro programa vamos a hablar de los recall para explicarle exactamente a la gente de qué se trata eso, Emilio. Sí, sobre todo estar al tanto de las informaciones, ustedes pueden hacerlo en Carros OK, de las informaciones de las marcas, porque también supongo que se debe dar que tú tienes un recall de justamente tu vehículo, del año de tu carro, que tú podrías ir y no te enteras. No te enteras, sí, ese es otro tema. Supongo, ¿no?, que debe haber eso. Claro, y hay gente que deja pasar eso, entonces la falla sigue cuando la gente, por ejemplo... ¿Le podrían haber dado un auto nuevo? Yo, claro que sí. Recuerdo, por ejemplo, que un cliente me llama, un amigo de un cliente me llama y me dice, Juan, ¿sabes qué? Quiero vender mi camioneta. Era una Hyundai, la de pasajero, la nueva versión, la que reemplaza al H1. La camioneta estaba, era nueva, 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de recorrido. Uy, le digo, ¿y por qué la vendes si está nueva? ¿Qué pasó? ¿Te vas a dedicar a otro negocio? Que no, Juancito, me dijo, lo que pasa
es que la compañía detectó, yo detecté un problema en la camioneta que había comprado, la H1 de Hyundai. Entonces fui a la compañía y me dijeron: señor, hay un recall, participe de ese recall para que para cambiar el carro. Le cambiaron el carro. Claro. Le cambiaron el carro. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, no se enteraron en ese momento? ¿Ya no pueden cambiar el carro? ¿O ese recall queda para que la persona pueda cambiarlo en cualquier momento? Bueno, eso, como te digo, hay que hacer un programa específico sobre eso para contestar tu pregunta. Mira, a ver, sigamos mirando qué es lo que pasaba más, cuál era la otra falla que se había encontrado con el Toyota Yaris, ¿en qué años? Por eso, en el 2015 y en el del 12 al 15 se reportaron fallas eléctricas que hicieron unas campañas de revisión, dice acá. Claro. Tú dices que lo que revisión son los recall. Sí, los recall. ¿No? Ah, bueno, estábamos viendo, sí, ¿no? Lo que recogen los carros. Claro, los problemas eléctricos casi siempre ocurre, por ejemplo, en el tema de los vidrios eléctricos, ¿no? En el caso de Hyundai tenía mucho problema con los vidrios eléctricos, que luego la marca fue mejorando para ya prácticamente eliminar esas fallas, ¿no? Recuerdo que en la época del 2000, donde yo fui a trabajar, en la década del 2004, fui a trabajar a Hyundai y encontramos algunos problemas con la marca, con los usuarios, ¿no? Pero la marca posteriormente ya fue cambiando eso, ya al 24 prácticamente esas fallas se han reducido. Pero estás hablando de Hyundai. Claro, te estoy hablando, claro, en el caso de Hyundai. En Toyota nunca tuve yo, nunca a ningún cliente me comentó. ¿Nunca te encontraste con alguna claro, con fallas? Algún cliente que me haya dicho: ¿sabe qué, señor? He tenido problemas con esta falla, ¿no? Mencionaba Hyundai porque ocurrió. Porque si habías tenido claro, fallas. ¿No? Entonces, en el caso de Toyota no la encontré, ¿no? Ahora, veamos qué años del Toyota Yaris fueron los que han tenido más defectos reportados. A ver, Milly. Ha sido en el 2006 y en el 2007. Los modelos del Yaris dice que ha tenido problemas eléctricos significativos que incluían fallas en las bolsas de aire y otros sistemas eléctricos del vehículo. Claro, ese problema en la bolsa de aire era lo que se había reportado en las fallas, ¿no? O sea, está viendo acá, pero acá está especificando por el año 2006 y 2007. En el 2010 se registró el mayor retiro de vehículos con 16 averías reportadas, destacando problemas en los frenos y el sistema eléctrico. Claro, acá está reconfirmando realmente lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Y en el 2016 las bolsas de aire fueron un problema recurrente, afectando a más de 1.7 millones de vehículos en un retiro relacionado con fallas en el sistema de seguridad. Estos años dice que reflejan una tendencia de problemas recurrentes en el Yaris, particularmente sus sistemas eléctricos y de seguridad. Fíjate que realmente qué tan importante es usar la inteligencia artificial para saber exactamente cuáles han sido los problemas que ha tenido la marca. Y acá hay una pregunta que la misma inteligencia artificial nos sugiere que le hagamos. ¿Qué defectos mecánicos son más comunes en el Toyota Yaris? Pregúntale. A ver, le preguntamos y ya nos respondió. A ver, Milly. Dice que los defectos mecánicos más comunes en el Toyota Yaris incluyen problemas del motor, que es consumo de aceite. Algunos modelos presentan un consumo excesivo de aceite, lo que puede provocar humo negro en el escape y la necesidad de revisiones frecuentes del nivel de aceite. Yo acabo de hacer un programa justamente sobre el tema de las bujías. Hay que tomar en cuenta, amigos, creo que todavía no lo hemos emitido en nuestro programa de Carlos Oquí en la radio, pero hay que tener en cuenta que uno de los problemas del consumo de aceite tiene que ver o tiene estrecha relación con las bujías, o tiene estrecha relación de repente con la cantidad de kilometraje que tiene el vehículo. Un consumo de aceite se origina de repente porque el vehículo ha recibido mantenimientos incorrectos y de repente porque ya por kilometraje ya están fallando los anillos, hay que cambiar anillos.
¿No es cierto? Pero acá también dice que había fallas o que algunas de las principales fallas han sido en el sistema de encendido, lo que estás hablando. Problemas con las bobinas de encendido y las bujías son comunes. Claro, afectando, ¿ves?, el arranque y la potencia del motor. Claro, ahí, claro, la bujía tiene una relación estrecha con el sistema de arranque. He hablado, creo, ya en el de baterías, me parece, en la semana pasada, pero el de bujías es un programa completo para que sepan ustedes, amigos, qué es lo que tienen que hacer respecto a esto. Fíjate cómo ha calzado, ¿no? Sin querer ha calzado este tema para que ustedes vayan a Carlos OK en la radio. Ahí está en nuestro sitio web, en carlosok.com. Ahí está en Carlos OK en la radio. El programa de Carlos OK en la radio se transmite los sábados y domingos de 11 a 12 del día por la 97 FM Stereo. También... Que le cuentan en internet. Claro, pero también por Apumaki Stereo, que es una de las radios de la Asociación de Periodistas del Perú, que ya dicho de paso, yo había comentado en el programa que está en el puesto número 400, pero acaban de mandarme la información que ya está en el puesto 50 y tantos, fíjense la importancia. 56. En el puesto 56, ¿no? Y ese programa se emite, el programa de Carlos OK se emite a la 1 de la tarde, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Si ustedes lo quieren escuchar, también está en Spotify, en podcast. Si lo quieren ver, ahora ya lo estamos emitiendo vía con video a través de YouTube y a través de nuestro canal de videos, de nuestro canal, el Magazine Automotriz. También ha habido problemas de transmisión automática. Algunos usuarios reportaron que el vehículo no avanza al colocar la palanca en D, lo que puede estar relacionado con problemas en la transmisión. Claro, cuando la marcha se ubica en D, significa que está en drive, conducción, conduce, me está diciendo. Claro, pero no avanza el vehículo. Y eso puede obedecer también, de repente, alguna falla interna que de repente a veces la gente no le pone también, no le cambia el líquido de transmisión. La transmisión, eso puede llevar a que genere un problema en la transmisión, ¿no? Luego dice que hay problemas o ha habido también problemas en el sistema de frenos, el chirrido en las pastillas de freno. Las pastillas de freno emiten ruidos cuando están desgastadas, lo que indica la necesidad de reemplazo. Claro, una de las cosas, yo comenté en un programa de Carlos OK en la radio sobre el problema de las pastillas de freno. Las pastillas de freno se pueden descolgar. Y cuando se descuelgan las pastillas, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a malograr todo el sistema de frenado, sobre todo el disco de frenos. También he hablado en un programa de Carlos OK en la radio el impacto que tiene, por ejemplo, no percatarse del sistema de frenado, que termina rayando el disco. Y al rayar el disco hay que cambiarlo, porque de repente ya no se puede rectificar, se rectifica con el torno. Entonces hay un programa ahí donde hemos llevado los discos nuevos, para que vean que aún el disco nuevo, amigos, se rectifica, porque el fabricante le da una medida determinada, pero el espesor que tiene para que ingrese en la bocamasa, en las pastillas, eso, en la bocamasa donde van las pastillas, es muy, 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 queda muy, muy estrecho. Entonces tienen que rectificarlo. Aquí el chirrido puede ser por dos cosas: por el problema de que las pastillas ya están totalmente gastadas, y porque ese tipo de pastillas que le han puesto no son las adecuadas. Puede haber ocurrido, o puede ser de repente que la gente... las fallas pueden haber venido por ese lado, ¿no? Ah, pero aquí no está diciendo que sea por conducto humano, sino más bien está diciendo que estas son las fallas que se han reportado. Bueno, entonces son las fallas que de repente reportaron porque el vehículo vino de fábrica con esa falla de origen. Claro, porque acá, ¿no?, también estamos viendo que esta información está en vehículos nuevos. No estamos hablando de vehículos ya usados, que pueden tener un tiempo ya y el mismo chofer o el mismo conductor ha creado esos problemas. Sí, pues aquí ha creado... Estamos hablando de vehículos nuevos. Claro. Y dice, también han tenido problemas eléctricos, fallas en el sistema eléctrico, incluyen problemas con los... Lo que yo comentaba, ¿no? El evalunas y el sistema de iluminación, que pueden fallar por motivos mecánicos o eléctricos. Y también, ya para culminar con eso, dice, esos defectos varían según el año y el modelo,
pero son recurrentes en diversas generaciones del Yaris. Estamos hablando que el Yaris ya está, ya tiene 24 años, ya pasó su edad adulta. Claro. ¿No? Ya se supone que en 24 años debería estar pues al 100%. Claro, el problema puede ser, Mili, por obedece de repente por la planta donde se ha llevado también a fabricar el vehículo, porque cuando hice el programa de la Toyota Raize lo fabricaba Daihatsu, y Daihatsu se hacía en Tailandia y en otros países también. Entonces, ahí que me creaba problemas realmente por el, digamos, la alianza que había hecho la compañía Daihatsu, es parte de Toyota. Pero la alianza que había hecho Toyota con Daihatsu le creaba problemas a ese modelo de Raize. Entonces ya hay un tema que es complicado realmente. Vamos a preguntarle a... No, acá ya le había preguntado que cuáles eran los defectos en el sistema de combustión. ¿Ya? Que lo afectan al Yaris. Y dice que incluyen consumo de combustible elevado. Algunos propietarios reportan que Yaris no alcanza las cifras de eficiencia de combustible que les prometieron. Esto puede ser causado por factores como el estilo de conducción, condiciones del tráfico y el mantenimiento del tráfico. Esa es una cosa muy importante. Hay mucha gente que conduce, Mili, con los neumáticos con una presión de baja. Entonces, lo he comentado en varias oportunidades, ¿no? Entonces, la gente que conduce con los neumáticos bajos lleva a un consumo mayor, más alto de combustible, ¿no? También hay fugas en el sistema de inyección, fallas en los inyectores o en la bomba de combustible que pueden provocar una mala alimentación de combustible, lo que resulta en pérdida de potencia y un funcionamiento ineficiente del motor. Pero aquí antes hablaba que hay condiciones que también hacen que el vehículo consuma más combustible. El tráfico, por ejemplo. Claro, eso es lo que hablábamos. Estás parando, ¿no? Decíamos, y avanzando, claro, parando y avanzando. Estábamos comentando que, por ejemplo, la inteligencia artificial se volvería loca con un vehículo a combustión, ¿no? Un vehículo que lo manejas por voz, autónomo, ¿no? Aquí dice algo que no entiendo. Dice, sensor EGR defectuoso. Un mal funcionamiento del sensor de recirculación de gases de escape puede causar un ralenti irregular y afectar el rendimiento del motor, generando problemas en la combustión. ¿Qué cosa es el ralenti? El ralenti es una, digamos, una condición en la que el vehículo debe acelerar a 60, pero no se ve ese nivel de adelanto en la potencia, se aguanta el vehículo. Una de las cosas que puede ocasionar, por ejemplo, que este sistema de defecto del escape del sensor de recirculación de gases es el tipo de combustible, Mili, que se use. A mí me ocurrió, particularmente lo digo porque a mí me ocurrió con un modelo de la marca alemana Volkswagen. Yo tuve una Golf Station Wagon del año 2010, creo. Esta camioneta, muy buena realmente, tenía de todo, la versión tope de gama con caja automática, la versión, la full. Yo en algún momento le puse gasolina 90 cuando todavía había gasolina 90. La gasolina se han cambiado ya solamente a premium y a regular en Perú, como en otros países solamente también hay, en México por ejemplo hay la Magna y la otra, la premium, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí hay como 4 o 5 tipos de gasolina, pero le puse gasolina 90 y el carro me empezó a cascabelear. Tú hablabas, por ejemplo, de cuando el problema de cuando uno va en una subida, en una pendiente, y para bajar. Me ocurrió, por ejemplo, subiendo hacia la parte de Cieneguía, en la parte de arriba de Cieneguía en Perú, Lima, Perú, tiene una... es bien pronunciada la altura, la subida. Entonces el carro no avanzaba, era imposible. Le bajé de quinta, cuarta, tercera, no, el carro no avanzaba, se había bloqueado. Yo le puse 50 soles solamente de combustible. Yo acostumbro a tanquear el vehículo, pero dije, voy a probar con gasolina 90 para qué, a ver qué tal me va. La verdad que me fue pésimo. Cuando lo llevé al concesionario, había un amigo mío,
recuerdo, en el concesionario de Volkswagen, él era el gerente general, lo fui a visitar y me dijo: Juancito, lleve el carro al taller, no te van a cobrar nada. Entonces yo hablé con el mecánico, el señor me dijo: señor, usted viene recomendado por el gerente general, yo lo voy a atender, me dijo. ¿Cuál es su carro? Es un Volkswagen Gol, Station Wagon. ¿Esa que está ahí? Sí, esa es. Me dijo: señor, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que no avanza. Le ha puesto gasolina 90. Sí, le dije. El mecánico agarró, me dijo, sí, de frente, me dijo: venga, señor, me dijo. Ese auto que está ahí, me mostró un escarabajo del 80 y tanto, 70 y tanto. A ese carro yo le pongo gasolina 95. Me dejó un ridículo realmente, porque su carro era del 80 y tanto, ¿no? Señor, Volkswagen usa gasolina buena, no le ponga esa gasolina. Gastes esa gasolina, no importa, de ese 1000 vueltas, gastes esa gasolina y póngale la de 95. Efectivamente, le puse gasolina de 95, normal, solucionado el problema. Pero ¿qué pasa? Cuando usas una gasolina mala, lo que va a ocurrir, además de generarte ese problema, el ralenti del vehículo, te va a generar un problema en el sistema de la emisión de los gases de escape. ¿Por qué? Porque ya se ensuciaron los inyectores. Eso, pues, también. Ya se ensuciaron. Entonces, ahí obedece, pues, a cómo lo conduce la gente, ¿no? Así es. Entonces, de repente podríamos decir, bueno, la inteligencia artificial nos está diciendo eso, pero también hay que aclararle a la gente por qué. En realidad todos los vehículos son buenos, pero lamentablemente, lo vuelvo a ratificar, lo vuelvo a decir, el problema es el conductor. Conductor no como le hace mal. Cuida también, como claro. Que, bueno, y acá pasemos al número 4, que es la acumulación de carbono, la acumulación de residuos en las válvulas del motor puede llevar a una combustión ineficiente, lo que estás hablando. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Y afectar la eficiencia del sistema de combustión. A ver, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una dama? Tú, por ejemplo, ¿qué velocidad manejas? Acumulación de... Ahora ya estoy... Depende, pues. Ya, no, pero manejo ¿cuál? A 60. 60, pero antes, cuando... 70. Hace 4 años atrás... No, manejaba 40. Ahí es el problema. 30, eso 40. Explica, también lo explico yo en el problema de las bujías. Lo explico en el programa del problema de las bujías. La acumulación de carbono es justamente por lo que Mili dice. El problema de manejar muy despacio. En realidad el problema de las bujías, que parece una cosa tonta, simple, una bujía, un pedacito, eso va a generar... ¿Cómo afecta tanto al vehículo? Afecta enormemente, ¿no?, al vehículo, ¿no? Y la gente no se aloca, se jala los pelos. En mi caso, que yo no tengo pelos casi, ya, ¿no? ¿No? En mi caso, que yo no tengo casi ni pelos, entonces me voy a jalar, me voy a sacar todo lo poco que tengo. Eso es problema de la bujía. Bueno, y como quinto punto, están los problemas con la válvula de evaporación, que pueden provocar olores a combustible y afectar la eficiencia del sistema de combustión. Claro, ahí es un problema, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, le pusieron gasolina guardada, o sea, le pusieron, su carro tiene gasolina y tiene gas, pero nunca usan la gasolina, lo usan en gas. Entonces el carro tiene gasolina, le pusieron el tanque lleno, ¿no? Pero nunca usa, para el caso de los vehículos que necesitan el cambio de tercera generación, ¿no? Que el conmutador, ustedes en el conmutador tienen que mover hacia la zona de gas o pasar la gasolina o ponerle neutro cuando no quieren usar ninguno de los combustibles. Si nunca mueven ese botoncito a la zona de gasolina, ¿qué va a pasar? Va a generar un problema en la carburación, en la alimentación. Entonces la gasolina se va a podrir y eso va a generar un problema en el sistema de los residuos para que evapore ese sistema de evaporación, pues no, porque lo va a afectar por completo. Y acá le preguntaremos, ver, también qué soluciones existen para los problemas de rendimiento del motor en el Toyota Yaris. Dice, mantenimiento regular. ¿Qué es lo que decía, no? Cambios de aceite y filtros, claro. Revisión de inyectores, diagnóstico y reparación, el escaneo del sistema, revisar los sensores, ajuste del cuerpo de aceleración, revisar el sistema de escape
Y por último dice acá, consultar a un profesional especializado. A un taller especializado, a un profesional especializado. Entonces, es básicamente, por ejemplo, lo que yo comento. Si la gente no le hace mantenimiento a su vehículo, no le cambia filtros, no le cambia aceites, es como que si la persona se levanta hoy día y por flojera, porque hace mucho frío, no se baña. Entonces, está todo el día, no se baña, al día siguiente... No se vuelve a bañar. Al tercer día... Lo que sufre son los que van en transporte público. Claro, no, y al tercer día, claro, se va al servicio público y realmente la gente se va a tapar la fosa nasal porque el hombre va a apestar. El hombre o la mujer. El hombre o la mujer apesta realmente. ¿Por qué? Porque ese olor fétido se va a transmitir al ambiente, ¿no? Y de repente... Si está en su casa y no salió y alguien lo viene a visitar, le va a decir, oye, ¿qué te pasó? Váyate, cochino, apesta. De pronto no le va a decir eso. O de repente no le dice nada y se va. ¿Tú le dirías a alguien así? Bueno, yo sí le digo si tengo mucha confianza. Oye, ¿qué te pasa? Si tengo mucha confianza. Si no, simplemente... Si no, simplemente... Me... Te retiras, te alejas. Me alejo de él, no me acerco mucho. Pero tú también, esto del mal olor, tú también dijiste hace un momento... que tenía que ver con el aire acondicionado, con el filtro del aire acondicionado. Claro, hay que cambiar. Varios factores que generan mal olor dentro del vehículo. Exactamente, porque el filtro... Y que no lo vas a arreglar poniéndole la ambientadora. Claro. Lo tienes que revisar. Y también habría que decirles a quienes nos están mirando en este momento, ¿qué tipo de olor es? Ah, es un olor como a pezuña. O sea, si ustedes, por ejemplo, en el aire acondicionado, si la gente no sabe, por ejemplo, cuál es el problema de ese olor fétido, es un olor a pezuña. Cuando ustedes prendan el aire acondicionado, activen el botoncito para el aire acondicionado y le suban la intensidad, va a salir un olor apestoso, a pezuña. Hagan de cuenta que tienen pezuña, un... Pezuña, estamos hablando de los pies de la gente. Muchas veces desaseada, claro. Hagan de cuenta que, por ejemplo, se ponen las medias hoy día, que estamos lunes, y se las sacan el siguiente lunes. Entonces, ya esas medias, si la tira usted, se va a pegar en la pared. Entonces, es asqueroso. Entonces, así va a pesar tanto. O sea, hace tan, ¿no? tan desagradable. Ese es el olor. No, entonces la única forma es revisar su manual, amigos. Todo libro viene con manual de propietario. El manual de propietario le dice al fabricante, cámbiame el filtro de aire tal día, a tanto kilometraje. Claro, cámbiame el filtro de gasolina a tanto kilometraje. Lo comento también en el programa, hay un programa sobre la batería, el problema de la batería. La gente... Nunca le cambia el filtro de aire, el filtro, por ejemplo, del tanque de combustible. Hay ahora vehículos que ya vienen con el filtro que ya no se puede retirar, pero los vehículos antiguos o vehículos ya viejitos, hay que cambiar el filtro, hay que hacerle, ¿por qué? Porque todo está cochino, se ensucia. Entonces hay que cambiar eso. Bueno, Juan, ya llegamos al final. No, pero yo creo que podríamos decirle a las personas algo más, de repente... No, pero ya es suficiente, déjalos descansar, ya estamos una hora. Los esperamos la próxima semana. Bien, amigos, suscríbanse a nuestro canal de videos, Carros OK tiene varias plataformas donde ustedes pueden entrar, suscríbanse. Entren a Carros OK, hemos diseñado una tienda para que ustedes puedan vender sus vehículos ahí, porque en Carros OK pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos, sus inmuebles y recibir asesoría personalizada para el momento que ustedes quieran cambiar de vehículo, porque compran un vehículo y de pronto se dan cuenta que cuando lo van a vender no cuesta nada. Entonces, para eso se ha creado ese sistema de asesoría personalizada para decirles, compra este modelo de esta marca que va a permanecer todavía en el ranking competitivo, que no se va a caer su valor. Si no lo hace, y es tema de ustedes. Les agradecemos por estar en Carros OK y suscríbanse, por favor. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Carros OK, el magazine automotriz, lleva lo mejor del mundo a los 5 continentes. Entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOK.com y conducido por Juan Tábara Valladares y Mili Barba. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por radio y televisión nacional. Llega con el auspicio de la tienda de www.carrosok.com, Olive Core, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021, Jimena Tábara, headhunter de todas, la mejor. Efecto ambiental, responsabilidad global. La 97 FM Estéreo, siempre frecuencia. Apumaki Estéreo. Baxi Parfums.